Lo voy a poner de atrás, ahí te le pegas a la canción. Igual un grillo para yo grabar la última parte. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la noche se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. El barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio Ramírez, soy músico y arreglista. Estamos aquí en el estudio de sonido RAM aquí en Puerto Vallarta haciendo una nueva producción. Sí, estamos aquí en Puerto Vallarta haciendo una nueva producción en una fusión con batería, teclados, metales como es trombón, trompetas. Este es un nuevo proyecto, es un estilo, una fusión entre un grupo, una tecnobanda, con igual teclados, metales y esperamos un material bueno, primeramente Dios y todo para adelante. Que sientas de verdad que puedes darme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Gutiérrez y vengo de Bahía de Banderas. Estamos grabando aquí en Sonido Rana y pues nos ha parecido un buen estudio para sacar unas melodías que estamos grabando para un próximo disco que se lanzará pues a nivel radio, a nivel televisión. Y esperamos que pues, nos den el visto bueno en unos próximos días. Pues aquí con mi amigo Chano pues venimos a compras seguido. Y pues nos han atendido muy bien, perfectamente. Y nos da mucho gusto tener amistades como lo es el ingeniero Odilon. Muy buen muchacho, inteligente. Entonces, me parece muy buena opción aquí, Puerto Vallarta, Sonido Rana, tu amigo Leonardo Gutiérrez, que ya tengo por ahí un video en el 18 aniversario, que estuvimos aquí acompañando aquí a Sonido Rana. Pues la verdad estamos en un estudio muy excelente, muy completo, tiene todo para las agrupaciones que se animen a grabar aquí. Es uno de los estudios más modernos que yo he visto, como les digo, he grabado en diferentes estudios, pero se lo recomiendo para todas las agrupaciones nuevas y de trayectoria larga que quieran venir aquí. Aquí está el estudio de Sonido Rana. Se lo recomiendo, ¿eh? Buenísimo. Yo tengo ya cantando como unos 20 o 25 años. He grabado así caseramente porque pues me he dedicado a otras cosillas. Pero ya estamos otra vez en la música y he estado trabajando en ferias. En San Luis Potosí, en Aguascalientes, Monterrey, Acapulco. He convivido con muchos artistas y pues he experimentado muchas cosas buenas de todos mis amigos cantantes y actores. Mi amigo el Teo González por ahí en Televisa, estuvimos por ahí haciendo un video. Ahí estamos en YouTube con un grupo anterior que estuve que se llama Excalibur Guadalajara. Ahí nos pueden ver en YouTube también para que vean algo de trayectoria de un servidor. Y bueno, pues qué les puedo decir, vengan aquí a este lugar, Sonido Rana, que los van a atender muy bien y están bien surtidos de todo lo necesario para todos los artistas, como tú y como yo y como todos ustedes. Gracias.